un resumen de lo que ha acontecido en Olanchito, departamento de Lloró. Televidentes de HCH Televisión Digital desde la ciudad de Olanchito, les presentamos a ustedes las noticias de mayor importancia. Con apoyo del gobierno de la República y otros países, este día llegaron 3 contenedores de los 250 que tienen previsto llegar hasta la ciudad de Olanchito con equipamiento para sistemas de riego. Más de 400 ganaderos de la zona serán beneficiados con este proyecto. Sabemos que ya va a ser una realidad porque ya tenemos el equipo. Lo más difícil ya lo tenemos acá. Lo que viene, ¿verdad?, será de menos... de menos costo y va a ser un gran beneficio para todos los productores. Yo sé que con este sistema de riego que tanto hemos soñado, las unidades productivas que nosotros administramos van a tener mayor éxito, mayor eficiencia, incluso vamos a tener mayor oportunidad de empleo para un montón de personas que tanto necesitan. Por su parte, el licenciado Rafael Palacios, director de la Dirección de Ciencias Tecnológicas y Agropecuarias de esta ciudad de Olanchito, se muestra satisfecho con este apoyo, ya que ellos también apoyan a los productores de la zona. Recibiendo este equipo acá y obviamente ya los detalles y todo eso, obviamente el contexto del proyecto lo van a hacer en marzo. Obviamente nosotros todavía detalles no estamos actualizados para hacerlo, pero igual en marzo va a ser la socialización completa donde van a venir y van a invitar a todos los actores para que estén, pero sí muy, muy alegre. Nosotros como Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria Dicta hemos participado los últimos 2 años en el estudio técnico de este proyecto, acompañando a los personeros de este proyecto. Mientras que los productores de la zona, en el caso del ingeniero José Molina, se muestra agradecido con el gobierno de la República y también con las personas que han gestionado para que este proyecto sea una realidad. La verdad que estamos muy satisfechos. Es indescriptible la emoción que sentimos por la realidad de este proyecto de gran magnitud y realmente agradecidos con Dios, agradecidos con el gobierno de la República, con el presidente Juan Orlando y con todas las autoridades de acá de la región que nos han permitido que este proyecto sea una realidad. Desde la ciudad de Olanchito, con las imágenes de Renan Vázquez y la edición de Daniel Contreras, les informó Roder Acosta.